Buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales, todos los martes de 2 de la tarde, 3 de la tarde, hora de la costa oeste. Pues bueno, una vez más estamos en su programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. El tema de hoy será aprendiendo a leer los mensajes de nuestro cuerpo, reconociendo los cambios naturales de nosotras las mujeres. Pero no estoy sola porque, como siempre, tengo a mi equipo que nos respalde, que compartimos todos. Tenemos a nuestra querida María Auxiliadora Medina, la docente y autora del libro El Palacio de Cristal. También tenemos a Marisol Hernández, promotora, autora del libro Imparable. Y a nuestra querida Claudia Arcila, diseñadora de lencería sobre molde y empoderadora. Chicas, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran hoy? Buenos días, Dana. Gracias por esta hora. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Dándole ya un toque final y un poco más de dulzura a este programa de hoy, ya que es el último del mes del Día de las Mujeres, de la celebración de nuestro mes, ¿verdad? Por eso lo vamos a hacer muy ameno, muy alegre, muy dinámico, muy creativo, para que llevemos ese mensaje a otras mujeres que estamos ahí un poquito en desventaja, pero hoy se les va a subir muy en alto ese objetivo. Ajá. Y celebrando la llegada de la primavera, finalmente tenemos calorcitos, o pues dice que estará acompañando hoy desde acá. Bueno, calorcito, yo siempre tengo frío. Yo necesito más el sol y ya, pero ya estamos mirando ahí esas florecitas que están brotando, que van a dar más color en esta próxima temporada. Como lo dijo María, sí, ya estamos en el último mes que celebramos o conmemoramos a las mujeres, que es marzo, pero pues no solamente este mes, ya lo hemos venido hablando y es todo el tiempo, debemos de celebrarnos a nosotras mismas, conmemorarnos todos los días, como ya las chicas antes de empezar el programa lo decían, tenemos que reír, reír y reír, porque claro, esa es la mejor expresión que tenemos. Pues una sonrisa no se le niega a nadie, así que todos pueden darle una sonrisa. Obviamente a veces se malinterpreta, pero ustedes siempre firmen. Bueno, los puntos que vamos a tocar es hablar sobre las edades. En las edades en que empezamos a tener cambios como seres humanos y mujeres, también hablar sobre las emociones, la metodología para lidiar con las emociones y cómo nos afectan los cambios emocionales en nuestra vida social. Algo muy importante porque a veces estamos teniendo cambios y no sabemos lidiarlos, pero tampoco sabemos desde qué edades estamos empezando a tener los cambios. Yo decimos la adolescencia, pero en sí, desde que nacemos estamos teniendo cambios. Todos tenemos cambios y vamos a hablar un poquito mucho, hasta donde nos dé tiempo a abarcar este tema, porque sabemos que es muy importante para que nosotras aquí mismo vamos a aprender, pero también queremos compartirles a ustedes lo que vamos a aportar hoy para ustedes y para que vayan haciendo conciencia de ustedes mismas y lidiar con esos cambios. Y claro, que podemos modificar, moldear esos cambios para tener una vida mejor. Y usarlos a nuestro favor. Ya les escucharon, así que para usarlos a nuestro favor. Habla la voz de la experiencia. Ya saben, aquí tenemos a todas somos expertas en algo. Así que todas tenemos que compartir algo. Y bueno, les voy a compartir algo de los cambios del ser humano que los escribimos por aquí en este libro. Voy
por Mujeres, volumen 1. Bueno, el primer periodo es el periodo prenatal, que es desde el momento en la concepción hasta el nacimiento. Después tenemos el periodo de la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 3 años. Después tenemos el periodo de la niñez temprana o preescolar, de los 3 años a los 6. Luego el periodo de la niñez intermedia o escolar, de los 6 a 12 años. Y así sucesivamente vamos con el periodo de la adolescencia, de los 12 a los 18 años. Es un periodo en el que siempre hay constantes cambios y muy fuertes. Y cuando no sabemos lidiar con ellos, entonces no podemos entendernos ni a nosotros ni a nuestros hijos. Entonces también vamos a tener otros periodos que están de la juventud, de 20 a los 35 años. A veces decimos que a los 15 estamos jovencitos, pero no, la juventud es de 20 a 35 años, así que todas nosotras somos unas jóvenes. Y tenemos el periodo de la madurez, que de los 35 a los 50, por aquí nadie está maduro. Y también tenemos el periodo de la adultez, de los 50 a los 60. Y terminamos con el de la segunda, vejez o tercera edad, de los 65 en adelante. Pero recuerden, eso solamente es nuestro cuerpo que se deteriora, nuestra mente siempre se mantiene joven y siempre riendo todo el tiempo. Así que solo son números. Exacto, así como ya, como Claudia nos dijo, solo son números que no debemos de ponerle tanta importancia. Lo importante es cómo nos sentimos, cómo pensamos y qué tenemos para dar a nuestras nuevas generaciones. Actualmente yo siempre he pensado que a medida que van avanzando esos números, vamos cogiendo experiencia, y no hay nada más bonito que la experiencia en todas las vivencias que hemos tenido, el vivir. Exacto. Que bueno, María, compártanos, que María tiene mucho que decir y Claudia tiene mucho que decir, a ver, síganos compartiendo. Pues sí, siguiendo tu ritmo de número, como dice Claudia, pues sí, desde la niñez y jóvenes, pues siempre hay emociones altas y bajas. Pero me enfoqué más en las edades de, digamos, de 30 a 40, porque desde ahí es cuando tenemos un poco más de emociones, donde nos afecta nuestro cuerpo, dependiendo de cómo nosotros las mujeres nos estamos en nuestro interior. Si estamos bien, con una autoestima muy alta, pues no nos va a afectar mucho, porque todas estas emociones, si las tomamos de un modo negativo, nos afecta, y quien recibe toda esta energía negativa es nuestro cuerpo. Aunque no es nuestra mente, es nuestra alma la que está sufriendo, pero quien sirve el deterioro es nuestro cuerpo. Entre más nos sintamos desmoralizadas, devaluadas, nuestro cuerpo también va sufriendo todos esos desfases, y es cuando nos decimos, no estoy bien, me veo tan deteriorada y no sé por qué, pero es por eso. Hasta los dolores aparecen. Y entonces voy a leerle unas cuantas pasos, emociones de que causan y que vienen de nuestro cambio fisiológico. Emociones que causan, que vienen de los cambios bruscos fisiológicos de nuestro cuerpo. Vulnerabilidad emocional, alteración en el estado de ánimo, irritabilidad y mal humor. Estos son síntomas del área emocional, dado que estos síntomas vienen de la corteza cerebral, que los neurotransmisores son hormonas que son enviados al cerebro hacia el torrente sanguíneo y se encarga de enviar los mensajes de nuestro cuerpo. Si en este ciclo estamos bien emocionalmente con nosotros mismos, con una buena autoestima familiar y social, se puede sobrellevar este estado en el que estamos viviendo. Pero si está en un círculo social adverso, los síntomas se acrecientan emocionalmente y fisiológicamente. Y la mejor manera para sobrellevar este ciclo es conocer nuestro cuerpo, saber cuáles son las emociones que más nos afectan y tratar de equilibrar las emociones. Así que ya escucharon, todo esto afecta a nuestro cuerpo, empezando desde nuestras emociones, cómo pensamos, si siempre estamos negativos, créanme que a la larga nuestro cuerpo va a tener una
Es el afectado. Directamente afectado. Y ahora mire más. Sí. No, ahí ahora vamos a decir así, straight. Como lo decimos, es verdad, así que siempre tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que pensamos que, y cómo lo pensamos. A veces nos pasamos el tiempo de mal humor y eso nos afecta a cualquier parte de nuestro cuerpo o órgano interno, especialmente el estómago. Sí. Cuando uno anda como de mal humor, el estómago es el más afectado. Sí. Y siempre hay dicho que siempre van saliendo esto, anda las bilis alborotadas. Y en realidad, las bilis son las que andan las bilis revueltas. Pero a ver, no, exactamente, la gente, la sociedad, como que ya conocen todo eso. Sí. Que, no, esta no anda ni para ella misma. Anda las bilis revueltas. Y son esas cosas las que nosotros tenemos que cuidar, porque en realidad no es bueno transmitir ese mensaje a las demás personas, porque esa misma persona viene y te hace caer más en un desánimo. Ya, porque al momento que tú le hablas así, pues ya te dice, no, si tú andas con la vida alborotada, entonces como que más caes en esa depresión. Y más pues, en las edades que estamos hablando ahorita, entre los 30, 40, más 50. Perdón, imagínate con tu pareja, sí. Que los dos están llegando a la misma parte, a la misma vez, y los dos con todo este revolú. Es muy difícil de lidiar con eso. Más bien, uno se necesita capacitar. Exacto, e incluso hasta tener ayuda de profesionales. Sí. Muchos dicen que no es necesario. Oh, y eso pasa, ¿no? Cuando son las parejas. Yo no necesito, aquí la loca eres tú. Sí. Y el otro no, aquí la que está mal eres tú. Es mentira. Necesitamos tener ayuda profesional, sí, para lidiar con esto. Porque eso a veces nos lleva a lo que es la situación. Y digo, claro, que para el bienestar de uno mismo. Claro. Porque, ok, que los dos estén tenía problemas, claro, lo que sea. Pero si te está, si sabes que eres el afectado directo, tienes que hacer algo. Sí. Buscar ayuda. La conversación, la comunicación, el diálogo, pues entonces es lo que nos va a llevar a tener a sobrellevar nuestros cambios, porque en realidad a quien más afecta estos cambios es a la mujer, porque también afecta emocional y corporalmente. Exacto. Y entonces tenemos que aprender a conocer, como dice el tema, el lenguaje de nuestro cuerpo, que es una situación que la tenemos que vivir y que la tenemos que sobrellevar y saberla sobrellevar. Claro. Buscando métodos para relajar el cuerpo, para relajar la mente y para ser más eficaces. Sí, sí. Un masajito por ahí, no nos de shopping. Y sí, ¿por qué no? Querernos a nosotras, sí, mismas. Sí. Un masajito no está nada mal, una vez al mes, sí, porque no nos merecemos, y darnos esos cuidados especiales a nosotros. No desde toda la vida, pero la mujer no, siempre tarda mucho. Y no solo eso, en parejas hay cursos y los dos aprenden a hacer masajes. Sí. Usted le hace un masaje con los pies, ¿no? Cosas que pueden mejorar la relación. Sí, claro, eso te ayuda mentalmente y físicamente. Aunque a estos cambios también le vamos a añadir los cambios hormonales. Nosotras las mujeres también eso nos pone en humor, ya todo el mundo lo sabe. En el periodo, a veces semanas antes, sí, o en el mismo periodo, estamos de muy, muy mal humor. Sí. No es algo de porque vamos a no podemos hablar de eso, podemos hablar algo de, claro, eso, porque es algo que debemos poner en cuenta, sí, tanto hombres como mujeres. A veces los hombres no nos entienden en, sí, ese aspecto. No lo, y dicen, sí, ay, como lo dijo María, que anda con la vida que vuelve a ir. Mentira, también, sí, tenemos nuestros cambios hormonales, sí, y eso nos pone o muy hiper activas o muy bajas. Sí. Pero yo creo que uno es el directamente responsable de eso, porque es nuestro cuerpo. Si yo sé que, sí, voy a estar de manera, yo lo que hago es, o hago más ejercicio o algo, pero de alguna forma tengo que buscar un método para hacerlo. Exacto, sí, porque si uno espera que lo entiendan, también vea, muere loco. Para mí yo siempre le digo a los hombres, a la mujer tú tienes que entenderla, no tienes que quererla. Porque lo mismo ellos mismos te discriminan y dicen no. Y de seguro andas en tu día y por eso andas con, sí, ese carácter, ya, porque ellos como que uno refleja eso. Es como le echar a leña al fuego. Ellos también, bueno, tienen unos días, sí, así que están, sí, mal, claro, y debemos entenderlo. Usualmente siempre decimos a la mujer, sí, pero ellos también debemos entenderlos en algunas de las partes. A veces ellos la preocupación, no sé si son padres de familia, las preocupaciones pues también mal. Así que bueno, vamos a seguir avanzando porque si no. Y bueno, vamos a ver la metodología para lidiar las emociones. Ya lo estuvimos hablando, como se dice, a veces tener algún producto, algún suplemento para ayudarnos a relajar, a tranquilizar, irnos de spa,
velitas, sí, relajarte, respirar profundo, tomar unos minutos. O caminar. Yo recomiendo caminar, y si es por un bosque, mejor. Es lo mejor. Sí, 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 ese contacto con la naturaleza, ese respirar el aire, no escuchar tantos. Todo lo que tiene la ciudad, carros, ambulancias, aquí tenemos a una, así que espero la escuchen. Ese contacto con la naturaleza definitivamente es exquisito, porque ahí uno se relaja, se olvida uno de todo, y ya uno cuando regresa a su casa se siente mejor, más relajada, lista para enfrentar con todos los leoncitos que hay por ahí. O fantasmas. O fantasmas, sí, a veces sí. Que cosas reales. Sí, sí. Y si no tienes la oportunidad de ir a un parque también, o no quieres caminar, pero en tu casa siéntete, medita y imagínate ese parque. Exacto. Con sí, todo eso, no, el mar, lo que sea que la relaje. Todos somos un mundo y para todo el mundo es algo diferente. Ah, relaje, ¿no? Pero sí recordemos que sí, esos fantasmas existen, pero solamente en nuestra mente. Y que de alguna manera esos monstruitos que andamos ahí, pues los tenemos que hacer un poquito amigos de ellos, y decirles, no, estate quieto, porque ahí vamos a ir caminando por el bosque, darnos un relax, y decirle, ya, tranquilízate, ya estamos aquí, y tú no me vas a hacer perder mi paciencia, no me vas a hacer que yo cambie tan brusca, drásticamente, porque en realidad es nuestro cuerpo el que vamos a deteriorar, ¿no? Y ellos no pueden tomar posesión de nosotros. No, nadie, ni uno de ellos, ni ellos de uno. Eso es la verdad, ¿me entiendes? Sí, tenemos que lidiar, balancear eso. Balancear. Y como lo dicen los monstruitos, que son nuestros miedos, agarrarnos de la mano y caminar con ellos. Llegar a una puerta. Ni me controlas ni te controlo. Hay gente que los miedos los convierte en cosas a su favor. Sí, cuando uno lo entiende, los conoce y los enfrenta, hay que usarlos a favor. Son mi amigo y vamos a ir de la mano juntos. Sí, pero va a quedar la galgo. Sí, porque no queremos a alguien que se quede ahí nomás para darnos tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando y te voy a ver. ¿Cómo estos cambios nos pueden aportar en estos cambios emocionales? ¿Nos afectan en la vida social? Esto estamos hablando, como que todo. Dimos una sopita y pero ¿cómo viste que el tema fluyó así de repente y que todo se enfrascó en lo mismo? Porque es nuestra realidad. Exacto. Es lo que estamos viviendo nosotros. Uh-huh. Bueno, yo diría que, bueno, mi tema es cómo nos afectan los cambios de emociones. Entonces, lo primero que debemos tener es una inteligencia emocional. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero es el conocimiento de nuestras emociones. Nosotros mismos lo que hablamos, se va a estar con más niños y se levantó de más, lo que sea, uno aprende a conocer eso. Entonces, uno tiene que arreglarlo. Y segundo, la capacidad de motivarse uno mismo, mantener la atención, la motivación y la creatividad, siempre en cosas positivas. Entonces, eso no va a dejar que tus emociones te caigan. La importancia de la inteligencia emocional es el conocimiento de uno mismo. Es importante para ser emocionalmente inteligente, para gozar de una buena salud mental, para tener una vida plena, para sentirse y estar bien, para llevar a cabo una correcta toma de decisiones, para relacionarnos con los demás y para elegir un mejor trabajo. Todo está conectado. Todo está conectado. Y yo creo que el principal problema de que uno se sienta de esa manera, se autoayude de esa manera, es que la educación tradicional ha estado más centrada en dotar de inteligencia académica que emocional o social, y no tiene en cuenta el amplio abanico de habilidades que son más decisivas en nuestra vida. En la vida, tú hablas mucho de los niños, desde que usted empieza a educar a un niño en la casa o en la escuela, usted está ayudando a que sea, mañana sea alguien de bien, alguien que se sienta mal, todas esas cosas. Entonces yo pienso que la educación que le dan es más centrada en aprender su libro de memoria, aprender cómo se necesita y no en ser. Dejarlo ser, exactamente. Por ejemplo, como te voy a decir, si te estás con un poquito de mal humor, ponte a hacer algo productivo. Por ejemplo, yo sé que Claudia hace macetas y se pone a decorar sus plantas. Ahí saca toda esa energía negativa y se relaja y decora. Y a mí me ha pasado, a mí me encanta dibujar. Cuando estoy estresada, mi relajamiento es dibujar.
dibujar, 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 y ahí me desestreso. Cuando uno termina de dibujar, bueno, se queda feliz, relajado, y terminó, es una obra de arte, porque eso es lo que uno hace. A lo mejor algunas cocinan, a mí me gusta hacer tres leches. Lo que sea que te llene, o que te deje fluir. Ándale. Pues a mí me gusta cantar cuando ando ahí medio quemado, ni cómo pensar, cuando me pongo a cantar y ya siento que estoy relajando un poquito. Y sí, como dice Dana, pensar en mis tres leches. Pero ¿saben qué es lo peor de estas cosas? Y es a lo que hablábamos, numeritos, todos son numeritos, nuestra edad, nuestra presión arterial, todos son numeritos, pero hay unos números bien grandes y yo pienso que un poco preocupantes acerca de del tema que tenemos. Entonces dice, hablando a nivel de Estados Unidos, trastornos depresivos afectan a más de 300 millones de personas a nuestro nivel mundial. En el mundo, un 4.4% de la población total sufren de estos problemas. Trastornos de ansiedad, un 3.6%. Trastorno bipolar, 60 millones de personas. Hay muchos bipolares. Esquizofrenia y otras psicosis, 21 millones de personas. Demencia, trastorno de desarrollo como el autismo. Son muchas cosas que nos pueden malograr nuestra vida. Y han muerto muchísimas millones de personas por esto. Porque no hemos podido llegar a controlar realmente nuestras emociones. Nos enfocamos realmente en lo negativo. Ya, y porque decimos, yo estoy deprimida porque siento que ya mis hormonas están decaídas, que como que mi piel ya va envejeciendo, como todo lo negativo se enfoca en lo negativo. Sí. Y no puede, y hay que decir, pues no, voy a ver qué medidas, qué métodos, qué tengo que hacer para poder liberarme de este monstruito que tengo aquí y ver otras soluciones para sentirme más liberada. Porque es como una liberación, una liberación la que uno tiene que hacer. Y como lo decía el tema, conocernos a nosotros mismos. Yo tengo una última, es que tenemos... O sea, tenemos esperanzas. Porque la inteligencia emocional se puede desarrollar. Trabajar en el gimnasio como si fuera nuestro cuerpo. Es un proceso muchas veces duro, enfrentarte a cosas que no quieres, pero hay que hacerlo. Sí, definitivamente. Claro que sí. Nos vamos a ir a un corte comercial porque ya nuestros técnicos nos están diciendo que ya hablaron mucho, ya compartieron mucho, no es cierto, mentira. Dejen algo para el final. Pero nos vamos a tener unos saluditos. Saludamos a Chiara Lullo Parra. Hola, amiga, que muchas gracias. También tenemos a Jean Gómez, que nos está sintonizando. A Landis, Alejandro, que tenemos aquí cerca. Marisol y Darlene Cruz. Saludos Darlene. Hasta Nicaragua. Hasta Nicaragua. Pues a todas las personas que nos están sintonizando. Saludos, Verónica. Aquí, María tiene alguien más. Sí, tengo a Verónica Vanega desde Nicaragua también, mi fan favorita, todos los de allá, saludos. Y gracias por estar siempre sintonizando el programa. Besos y abrazos. Ok, regresamos en unos minutitos. En un minuto. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Buenas tardes y estamos de regreso una vez más para terminar el último segmento de nuestra programación y seguir compartiendo con ustedes lo que nos hace falta todavía. Nos falta mucho, pero vamos a seguir compartiendo el tiempo que nos dé para compartir con ustedes. Y empezamos con unos saluditos. Tenemos a Lisa Lisbeth Rojas, que nos está sintonizando desde Chicago, y también a nuestra querida Magdalena Márquez. Hola, preciosas las dos. Gracias por tomarse el tiempo de sintonizarnos y ya queremos tenerlos pronto por aquí. Entonces, María nos va a seguir compartiendo algo de esta etapa, de cómo las mujeres vamos a seguir conociéndonos todo el tiempo, bueno, no solo María, todas nosotras, pero pues la dejo que siga. Pues sí, señora, pues solo déjenme decirle de que sabemos de que nuestro cuerpo es un laboratorio perfecto y de que sabemos de que tanto las hormonas como las neuronas están conectadas y son células vivas y que ellas transmiten todo a nuestro cuerpo. Cuando estamos sintiéndonos mal, ellas dan el mensaje inmediatamente a través de los neurotransmisores. Ellos son los que envían la información, y entonces ya queda de nosotros si nos dejamos caer en esas cosas de debilidad. Démosle amor a nuestro cuerpo, alimentémonos bien y sintámonos de que tenemos que adaptarnos a esos cambios de nuestro cuerpo y entendernos nosotros mismos que somos mujeres y que estamos hechas a pasar por todos esos cambios. Tenemos que grabarnos en nuestra mente que es un proceso hormonal a través de las células, de la sangre, de nuestro cerebro, y que tenemos que aprender a convivir con estos cambios. Sí, yo creo que pues en lugar de uno decretarse de nuestro cuerpo mucho, pues mejor que estén en la solución. De cariñito. De cariñito. Sí, cariñito, claro. Así se va a sentir mejor. Y recuerde que a medida que van aumentando estos números, llegamos a la madurez. Es en donde vamos reafirmando lo que queremos, para qué queremos y a dónde vamos a dirigirnos. Eso es muy bonito, así que sí. No se preocupen los cambios hormonales, que la juventud se nos está yendo de las manos. Sí. Estamos llegando a la etapa más hermosa de nuestra vida, la madurez. Sí. Bueno, yo siento que es la etapa de la alimentación, juega un papel bien importante en nuestras vidas. Porque ya ustedes bien saben que el trasnocho es malo, que el alcohol, todas esas cosas que de verdad te hacen mal a tu cuerpo. Ojalá uno lo entendiera desde mucho antes. Se gritaba mucho para decirlo. Pero de verdad que usted tiene que cambiar la alimentación. Hay muchos alimentos que tienen estrógenos, que es lo que dejamos de producir. Ok, consúmalo. O colágeno. Hay muchas formas de arreglar esa deficiencia, porque es una deficiencia. Porque a ciertas edades ya nuestro cuerpo no es como cuando estamos en la etapa de la adolescencia. Entonces, pues
como ya lo dijo Claudia, todos consumir estos productos, suplementos que tengan estos alimentos nutricionales, nutrientes necesarios que para nuestro cuerpo. Es muy bueno conseguirlos, a veces ir a una marqueta que tenga que tengan productos orgánicos. Yo tengo un consejo para todas. Ustedes como dos necesitan la mujer de 40 gramos. No, de verdad, la mejor amiga para nosotras son las brevas, los higos. Ese es uno de los alimentos que más estrógenos tiene. Usted lo puede conseguir, ¿no? Pero consiga lo orgánico y cómaselo así. Estás, en vez de tomar pasta, en vez de preocuparte que el calor, que el frío que merece, haga lo que tiene que hacer por su cuerpo, para hacerlo sentir mejor. Aquí tenemos qué producto tiene colágeno. Es que a veces yo consumo colágeno así directo, porque se encuentran en los mercados naturales, orgánicos, entonces no está de más a veces invertir para nosotros, $30, $20, no sé qué precio sea exactamente, pero nos estamos dando un suplemento que nuestro cuerpo está necesitando, y así no vamos a tener arrugas. Ahora dicen el alcohol, un vasito de vino, yo creo que no es malo, ¿verdad? Un vaso de vino. Tampoco nos vamos a acabar la botella, pero de vez en cuando se merita, ¿verdad? Porque para relajarnos. Y de hecho también nos ayuda el corazón. No sabía. Sí, no la sabía esto. Sí, así que las que sufrimos del corazón, no por mal de amores, un vasito de vino no está nada mal. Y seguir buscando. Y consumir muchas frutas y verduras, que es lo más recomendable, evitar las harinas, las calorías. Pero también darte tus gusticos. Porque si usted camina, si usted hace su ejercicio, todo, porque no se va a comer algo que usted quiera, algo que le guste. Sí, claro. Unos taquitos, una pasta por ahí. No se me aloque. Queremos compartir. Vamos a dejar a Marisol que nos comparta más sobre los elementos. A lo mejor ella tiene algo que recomendarnos. No, pues para ver más hermosas, pues es el ejercicio. Mentalmente. Y la sonrisa. No, claro, la sonrisa es primero, porque todo lo que sonríe tiene vida. Claro que sí. Y bueno, suplementos, sí. Omega, vitamina C, vitamina A, que te ayude, pues, siempre a mantenerte en tu cuerpo, pues, viviente, natural, saludable, con esas ganas de levantarte y comerte el mundo. Porque todo está en cómo te levantes, así vas a empezar el día, porque si te levantas con una flojeritis, cuidado que no sea la flojeritis aguda, porque ahí ya no podemos hacer nada. Si te levantas desde la mañana, pues dando gracias a Dios por un día más, tu día será perfecto. Eso es lo más importante, darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo día, porque vamos a metas y porque vamos a estar compartiendo con más personas. Por ejemplo, el día de hoy es un día magnífico, todos los días son magníficos, pero hoy compartiendo con estas mujeres y que les están compartiendo a ustedes, súper buenísimo. Eso es lo más importante. Sí, y vivir la vida al máximo cada día, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Bueno, vamos a mandar unos saluditos. Acá tenemos a María Magdalena Márquez. Hola a todas. Por cabina, hola a todas en cabina, fuerte abrazo, les saluda su amiga la dama de hierro. Muchísimas gracias, Magda, de igual manera. Tenemos a Tony, gracias Tony, feliz martes igualmente, porque ellos están ahí apoyándonos y aprendiendo, lo más importante. Exacto, está aprendiendo, todos aprendemos de todos. Silvia Campos, hola corazón, muchas gracias por sintonizarnos. Teresa Tlapa, bueno, nos está sintonizando, pues sabe que yo no puedo venir por los cambios de temperatura. Y saludos, mujeres empoderadoras, dice Silvia. Muchísimas gracias. Y usted no se queda atrás, corazón. También tenemos a Catalina Suárez. Muchísimas gracias, Catalina, por tomarte tu tiempo y saludarnos. Esperamos algún día puedas estar aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a seguir más adelante. Y vamos a los anuncios. Claudia, ¿tienes algo más que aportar? Sí, ella tiene mucho. No, no, la verdad, yo pienso de que nosotras tenemos todas las soluciones al alcance. Sí.
sea, las mujeres y la persona que sea, porque yo tengo algo, yo era muy feminista, pero me di cuenta que el cambio tiene que ser mutuo, claro. O si no, no vamos a ir a ningún verga. Entonces, cuidarnos, eso ya nos va a ayudar a los dos, porque uno también tiene que llevar una pareja saludable, ¿me entienden? Entonces, hay veces es difícil que la gente empiece a comer verduras, que la gente quiera comer más sano. Y usted da el ejemplo. En mi casa yo soy la que empecé, ¿no? Entonces, es ayudar a la otra persona también, a su familia. Yo le doy jugos, cosas a mi mamá, a mí. Entonces, es como algo bien familiar. Pero yo digo, todo está... 50% de que nos sintamos como nos sintamos en la comida. Sí, sí. Es, como le estaba diciendo, de que si... si sí, por ejemplo, tú dices que tu mamá te la, mutuamente sí. Se cuida, uh-huh. Eso te alienta, te da más fuerza. Uh-huh. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar, platicar, conversar, para que en ese momento que tú estás pasando esa gran debilidad, te sientas como más protegida, como más queridita, porque eso es lo que necesitamos en esos momentos de que estamos pasando esos periodos, esas etapas. Pero si te encontrás en un periodo emocional de esto y te encontrás con gente que no te van a saber entender, como que eso sí te va a deprimir más. Entonces, pero mi mensaje para todas las que están allá fuera de aquí de cabina y para las que están aquí, pues eso, que busquemos la solución y que leamos nuestro cuerpo, lo entendamos, lo acariciamos y sepamos que es algo que nosotros tenemos que convivir como mujeres. Que es nuestro lenguaje de nuestro cuerpo, que lo entendamos, lo sepamos llevar y darle pues cariñito. No, y el cuerpo es nuestra forma física. Sí. Ahí está nuestro espíritu, nuestra alma, como quiera que lo llamen. Ese es nuestro templo, es nuestro templo. Lo que nos va a llevar hasta los 80. si lo sabemos entender y cuidar, nos va a llevar hasta allá. Amén, aleluya, gloria a Dios. Claro que sí. Pues sí, tener nuestros chequeos necesarios del médico, nuestra nutrición. Y pues cuidarnos, aceptarnos, vernos al espejo y aceptarnos tal como somos. Entonces, esa es la base principal para que podamos seguir adelante y sin darle el poder a otras personas de afuera, porque estamos con nosotros mismos. Y a nosotras mismas, somos las que más duro nos tiramos. Sí. Porque si usted ve una foto, por ejemplo, ahorita con el challenge de los 10 años, yo no encontraba foto mía de 10 años. ¿Qué pasa? Todas están mis hijas, porque estaban chiquititas, claro. Y uno es 100% mamá. Entonces usted tiene que ver todas esas etapas. Sí. Uno sin querer fue viviendo, fue quemando, sopárese, mire qué le sirvió, qué no le sirvió, déjelo, ¿me entiendes? Y uno mismo. Sí, nadie más, ni mi mamá me lo va a venir a hacer. Tú mismo te tienes que estudiar. Claro, análisis propio. Claro. Análisis de laboratorio. Análisis de laboratorio de la mujer en casa frente al espejo. No, vamos a seguir porque si no, nos vamos a abarcar todo el tiempo y no vamos a anunciar lo que tengamos que anunciar y tenemos mucho que poetas. Yo creo que todos vamos a hacer un solo libro aquí y todos los martes. Enciclopedia. Así que ya saben, la próxima enciclopedia va a ser entre mujeres. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y voy a pedir que nuestra amiga Claudia comparta un poquito sobre lo que tenemos para abril. Ok. En abril tenemos la Feria Internacional del Libro La Cuché 2019. El 12, el 13 y el 14 de abril. Conferencia Empoderamiento de la Mujer. Primera sección es el sábado 13 en el Salón 325 a las 11:50 a.m. La segunda sección es el domingo 14 en el Salón 330 a las 12 p.m. Como invitadas vamos a tener a Ninfa Ciscos, autora del libro Belleza Espiritual, Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético, María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, la señorita Marisol Hernández, autora del libro Imparable, que nos sentimos muy orgullosas de estar con... Cuando sea bestseller, también que siga al lado de nosotras, por favor. Blanca Iris Loria, autora del libro Josué, El Caracolito Perdido. Liz Arisbeth Rojas,
autora del libro Mi Perfecto Yo, María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, Ana Osadón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía, Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, Toni Xiomara, autora del libro Mujer Osada, Dana Morales, autora de los libros Lo que callamos como mujeres 1 y 2. Todo esto es un ramillete de autoras que uno se siente súper orgullosa de conocerlas, de cada día aprender y de ganas de escribir un libro. Ya es hora. Y también vamos a seguir para todas las personas que quieran publicar un libro, autoayuda, poema, comida, poesía, perdón, de comida y postres. Pues vamos a tener los seminarios de cómo escribir un libro de psicocoaching de parte de Era Editorial, sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y nos seguimos con sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto se llevará a cabo en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey 07087, código postal. Que pueden empezar a hacer sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Y también, pues, ¿por qué no? Con Marisol, si nos brindas tu número, también pueden contactarme por ahí. Sí, claro que sí, al 347-879-1954. Para las personas que están interesadas en cómo tener la información y cómo escribir un libro, contáctenme a mí, también les puedo dar un poco de información. Y también, no sé, María Auxiliadora Medina, creo que aquí todas estamos para compartir. Claro. Y pues si quieren brindar su número, nos pueden brindar su número para que ahí los contacten. Así es. El mío es 347-451-9189. El mío es 631-521-9187. Para todas las personas que de pronto tengan preguntas también sobre nuestros programas, si quieren ver los programas, les etiquetamos los que llevamos de este mes de marzo y empezamos desde cero, pero aquí vamos con el poder de Dios, con el poder de estas grandes mujeres y la fuerza que todas tenemos dentro, que es lo que vuelvo a decir, tenemos que explotarla y usarla a nuestro favor. Claro. Así que ya saben, todos los que nos están viendo, todos somos una cajita de sorpresas. Claudia, María, a Marisol, y todos tenemos algo que aportarles. A lo mejor la compañía y la plática, y ya después les mandamos el mismo, ¿cierto? Pero ahí estamos. Y bueno, vamos a seguir avanzando con nuestros eventos. También en abril tenemos un evento que estamos esperando, que es de nuestra querida Marisol Hernández. Así que Marisol, compártenos tu evento, ¿cuál va a ser? Mi evento próximo, 14 de abril, la presentación de Imparable. Imparable, no Marisol Hernández, Imparable. Estará presentándose en el 665 de Tyson Avenue en Bronx, New York, 10455. Es el código postal por si quieren buscarlo por ahí por Google o en el mapita. Y estará de 5 de la tarde a 9 de la noche. Será por entrada, tenemos los tickets con un valor de $35, que será una donación, que será pues invertido, esperando que todos nos acompañen con su presencia, que será para una buena causa, que en la presentación se dirá para qué será destinado. Así que ya lo saben, amigos, acompáñenos. $35 es solo la inversión y van a tener la copia de su libro Imparable. Y aparte de eso, ella también nos tiene preparado algo así como una comidita súper mexicana. Así que los esperamos. Y bueno, yo les voy a anunciar algo que no salió así nada más, que también vamos a tener en una galería la presentación del libro Imparable y Entre Mujeres, perdón, los libros, que se llevará a cabo en el 162 East 104 Street, Lexington Street y Tercera Avenida, esto es en Nueva York. Así que eso se llevará a cabo en abril 19 de 6 a 9 de la noche. Vamos a estar ahí exhibiendo estos libros y claro que también pueden comprar sus copias. Es totalmente gratis, vamos a tener algunos refreshments o son picadillos de bebidas, ¿no?
Los esperamos y pues para mayor información me pueden contactar al 347-206-0550 y con Marisol. 347-879-1954. Y ya se les vamos a dejar saber por Facebook. Y vamos a seguimos avanzando. Tenemos cursos de autorrealización y desarrollo espiritual. Esto es para lo que resta del año. Pueden empezar a hacer sus reservaciones también. Y la primera sesión es el sábado 25 de mayo y despertando conciencia de tu ser. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión es creando amor. Sábado 20 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión es el seminario sanación interior. Sábado 16 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y estos serán, se dictarán en las oficinas de State Latin America en el 138 de la 39 Street, del 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087, código postal. Y seguimos avanzando nosotros también como editorial. Nos vamos a la gira de Denver, Colorado. Esto es del 13 al 17 de junio. Estaremos presentando algunas obras de nuestros autores y escritores. Y seguimos con la gira Inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 13 al 23 de septiembre, con una serie de eventos que estamos ya trabajando en ello. Pero se nos está olvidando, y también tenemos la Feria Internacional del Libro Nueva Jersey 2019, que se llevará a cabo del 7, 8 y 9 de junio. Estamos confirmando el lugar, pero ya tenemos las fechas para que nos acompañen. Pueden, ya sean autores, escritores locales o simplemente nos quieren apoyar dentro y fuera de Nueva York y Nueva Jersey. Estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes. Pues son todos los eventos que tenemos por aquí. En nuestro próximo programa que vamos a tener con nosotros sería martes 9 de abril. Pero bueno, vamos a compartirles un poco de la editorial. Ya saben, si ya lo había mencionado, si tienen un pensamiento, quieren ponerlo en un formato físico, no duden en contactarnos al www.alejandroceaguirre.com o www.danamorales.com. O a los números 347-206-0550 y al 917-870-0233. Por si quieren compartir, poner su obra, sus pensamientos en un formato físico, como ya lo dije, o da igual, yo siempre tengo invitaciones abiertas si quieren participar en este programa. Mujeres, no es, dice entre mujeres, pero también estamos aceptando hombres, que tenemos a hombres que están detrás de nosotros apoyándonos en todo esto, como lo es el señor Alejandro Aguirre y el señor Antonio Aguirre. Y ahora tenemos una nueva, un nuevo miembro que se integró al equipo desde México, y ella es Marisol Flores Aguirre. Así que hombres y mujeres estamos participando. Oh, perdón, Marisela Flores Aguirre. Perdón, Dana no trajo los lentes. Marisela Flores Aguirre. Saludos. Y el señor Antonio el Cote Aguirre, que están apoyándonos en lo que es la parte técnica. Y pues el señor Alejandro Aguirre, como siempre, tendiéndonos la mano para seguir adelante y seguir empoderándonos. No lo vamos a quitar del programa, va a seguir el próximo martes. Para las que ya lo quieren tener en el programa, va a estar aquí. Y pues vamos a seguir compartiendo cómo estos programas van a ver más. Y no se les olvide contactarnos para el próximo programa de Ingeniería Mental, el programa de Mente que nos permitirá, que tendremos aquí al señor Alejandro Aguirre y su programa Entre Mujeres, martes 9 de abril, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, para que nos sintonicen y vamos a seguir compartiendo. Estamos trabajando en el tema, así que si tienen algún tema que les gustaría que toquemos, no duden en contactarnos en las redes sociales o los números telefónicos ya antes dicho. El tiempo se nos ha ido, chicas, tenemos muy poco tiempo,
pero siempre queremos compartir algo. Yo creo que María todavía tiene un tiempo para compartirnos algo de su poesía relacionado a lo que es Lampo. Pues digamos, tengo mucho que dar que ofrecer todavía, pero el tiempo se nos ha ido. Y bueno, para cerrar yo, pues con broche de oro, yo como persona, pues voy a leer un pequeñito párrafo de mi libro de poemas en este mes de que estamos celebrando, ¿verdad? A las mujeres valientes y a todas las mujeres, no solo a las mujeres. Y a las que no están a todos, dar el tienen que salir, están valientes, necesitan las valientes que van adelante. A todas, todas somos valientes desde el momento que concibimos un hijo, somos valientes. Bueno, cuando el éter pensó en la ciencia y en las artes, pensó mujer como un símbolo de inspiración, el arquetipo perfecto y divino donde grandes personajes se han hecho grandes ideas y han evolucionado en su creación. Ejemplo de ellos tenemos al poeta nicaragüense Rubén Darío, que se inspiró en uno de sus mejores poemas, Margarita, está linda la mar. En Picasso, que fue uno de los pintores que se inspiró mucho en la mujer, en lo que es la Mona Lisa, algo muy, muy bonito, muy relevante, y el cantante Ricardo Arjona, que también le canta mucho a la mujer, me encanta cómo él se manifiesta, se refiere a la mujer, y dice que hubiera pintado Picasso si no existiéramos las mujeres. Wow, somos la inspiración. Y también el mismo Dios al enamorarse, al encarnarse de una mujer en María. Qué belleza más grande somos las mujeres. Increíble, pero es un lindo mensaje esto para que nos amemos más cada día, porque somos el arquetipo perfecto para hacer inspiración de los hombres y de otras personas más. Exactamente. Bueno, aquí tengo unos saluditos y los quiero decir. Saludos a Sandy Glez. Muchísimas gracias, corazón, por sintonizarnos. Sé que ella siempre nos sintoniza y es una de nuestras sponsors para Marisol y yo, en la cual vamos a presentar o hacer la exposición en esta galería de Nueva York. Muchas gracias, corazón, por todo tu apoyo y sé que nos va a seguir apoyando en todo lo que ella pueda. Y también tenemos a Catalina Suárez y saludos hermosas, positivas y empoderadoras con la gracia de nuestro gran creador universal. Muchísimas gracias, Catalina. Igual te esperamos por aquí, espero pronto llegues. Y chicas, ¿cómo te gustaría despedirte, Claudia? Porque no nos queremos despedir. Bueno, yo quiero decirle eso a todas las mujeres, que podemos hacer lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, tengamos en nuestra mente, ya sea que nos motiven nuestros hijos, ya sea que nos motiven solo nosotras mismas, que nos motive nuestra mamá, lo que sea que te motive, hágalo, no se quede, no se frustre, no siga sin encontrar una salida, ahí está la salida, solo búsquela. Está dentro de uno. Exactamente, tiene toda la razón, Claudia, y eso debemos de poner simplemente como seres humanos, independientemente, mujeres o hombres, tenemos como seres humanos pensar positivamente, seguir adelante. ¿Qué, Marisol? Bueno, yo no me lo voy a dejar con esto, mujer, no nada más el mes de marzo, eres importante, todos los días eres importante, estás reflejada en una flor, en una bella flor, así que no permitas que tus pétalos sean marchitados. Cuídate a ti mismo. Pues yo les voy a dejar unas frases que están aquí. En este es un libro. Aparte de eso, aquí pueden encontrar exactamente las etapas del desarrollo del ser humano, para que entendamos mejor cómo criarnos, cómo criar a nuestros hijos y entendernos a la etapa de los números que estuvimos hablando el día de hoy. Pero les voy a dejar estas frases que siempre las he pensado y me las he dicho. Mujer, eres parte de la creación divina, por eso tienes que amarte y respetarte. En esta vida solo tenemos dos opciones, nos rendimos o luchamos por lo que deseamos. Después de cada tropiezo, levántese y sonríele a la vida. Lo que estábamos diciendo, una gran sonrisa no se le niega nada, y en todo lo negativo encontrarle lo positivo, porque de ello aprendemos y nos hacemos más fuertes. Así que no sé si alguien tiene algo más que decir. Yo solo... mis felicitaciones y mi respeto a la señora de Maricela. A la señora Maricela de
Marisela de México. Sí. No, del apellido. Ah, Marisela Flores Aguirre. Marisela Flores de Aguirre, pues ya veo que cada día vamos avanzando más, y ya nos dijo el señor aquí, Alejandro, que está en el equipo técnico allá, pues como le digo, mi respeto, mis felicitaciones para usted. Algún día pues quizás nos vamos a tener aquí frente a frente. Esa es la meta. Bueno, tengo unos saluditos todavía, no me quiero ir sin los saludos. Tenemos a Marva G. Reyes, que nos está sintonizando. Muchísimas gracias, Marva. También tenemos a Miguel Urquiza, que dice: saludos cordiales para todos en cabina. Sí se puede, campeonas. Gracias, campeón. Y aquí tiene una campeona. Saludos, campeón. Azucena Lima, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos sintonizaron y que nos van a sintonizar. Así que, pues, creo que nos quedamos ya sin palabras, tenemos los minutos que vamos a decir. Es que si nos dan tiempo, nos cogemos más del tiempo necesario, porque siempre estamos diciendo algo positivo, obviamente algo positivo, pues. Ya nos quedamos sin palabras cuando tenemos el tiempo ahí, como que... Pero hay más. Yo pienso que, mire, uno de mujer tiene que tener amigas. Tiene que tener gente con quien compartir sus ideas, porque las suyas, más las suyas, más las suyas, más la mía, vamos a hacer una idea. El boomer, como le dicen. No, ¿va? O siquiera con quien comentarlo. Una vez no se siente confianza, no tiene el tiempo, lo que sea, sí. Pero si usted puede llamar a una amiga, si usted puede hablar con su... Yo noto mucho a su mamá, yo no, a alguien que usted pueda fluir, decirle, mira, esto me preocupa, esto lo siento, a veces uno no va guardando. Pero tenemos que tener algo bien especial también. No podemos contar nuestras cosas a cualquier persona. Sí. Tenemos que ver qué persona es a la que le vamos a confiar esto, porque a veces pensamos que nos estamos liberando y nos estamos metiendo en la boca del lobo, como se dice. Así que tenemos que ser muy cautelosos o cautelosas con este tipo de cosas. Pero no es peligroso, pero no queda miedo. Recuerde siempre que en una mente llena de miedos no hay lugar para sueños. Así que no miedo, agarrémonos de la mano, sigamos positivos y cumplir nuestros sueños. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos y estamos regresando en abril 9. Pero no se les olvide sintonizarnos el próximo martes con el señor Aguirre en Reingeniería Mental, Reprograme su Mente y Transforme su Vida. ¡Feliz tarde! ¡Bendiciones desde Brooklyn, New York! Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Ah.